Argentina en noticias. La gobernadora de Catamarca anunció la reconstrucción de puentes, viviendas y escuelas destruidas por el alud. Lucía Corpacci informó que las familias damnificadas del Rodeo y Siján recibirán viviendas y soluciones habitacionales gratuitas. Además, se otorgarán créditos blandos para quienes perdieron sus pertenencias, así como asignaciones familiares para quien no la perciba y exhibición de pago de impuestos y retenciones a los productores. Por otra parte, el Ministerio de Defensa informó que ya instaló una planta potabilizadora y que el personal del Ejército trabaja en la rehabilitación del espacio público y propiedades de los afectados. Desde febrero se podrán abonar peajes con la tarjeta SUBE. Así lo informó el ministro del Interior, Florencio Randazzo, durante una conferencia de prensa en Casa de Gobierno, en la que además confirmó que comenzará a cobrar SUMPLUS a camiones que circulen por esas vías en hora pico. Vamos a implementar el pago del peaje de las autopistas, en principio la autopista Panamericana, Ramal Tigre, Campana y Pilar, y la autopista del Oeste, con la tarjeta SUBE. Es un nuevo uso que queremos darle a esta tarjeta, porque esto nos va a permitir agilizar el tránsito, va a permitir evitar los inconvenientes que implica muchas veces no tener cambio. Es importante también señalar que esto es parte integral de un plan de mejora del transporte público, con otra decisión muy importante que empieza a regir a partir del día domingo. Y acá pido disculpas porque yo dije ayer a partir del día lunes, que es hora pico sin camiones. Camiones de 5, 6 y 7 ejes van a pagar un plus, aparte de la tarifa vigente del peaje, de 185 pesos por cabina de peaje. Para la UNESCO, Argentina y Uruguay son los países con mayor progreso educativo. El organismo destaca que el crecimiento sostenido del gasto público social y educativo de ambos países ha permitido la reducción de las tasas de analfabetismo de la población más joven y la integración más temprana de la primera infancia. Argentina en noticias. Panorama informativo de argentina.ar.